El IBEX 35 ha bajado este viernes un 0,59% hasta 9.088 puntos, lastrado por el negativo comportamiento de grandes valores como CaixaBank, Telefónica, BBVA y Repsol, además de Santander, que han bajado más del 1%. Además, los valores turísticos han seguido cayendo después de que Reino Unido haya mantenido a España en la lista ámbar, lo que implica restricciones para los turistas que llegan desde territorio británico. Por análisis técnico, el selectivo español se ha tomado un respiro y ha bajado un 1,5% en la última semana. Ha roto 7 semanas consecutivas al alza desde que cerró el viernes pasado en máximos anuales en precios de cierre en 9.224 puntos. Ahora su zona de soporte a corto plazo está en 9.000 puntos, aunque los analistas técnicos de Bolsa Manía afirman que también tiene un soporte relevante en los 8.800 puntos. Por el lado de la resistencia, su máximo anual intradía se encuentra en 9.254 puntos y la superación de este nivel de precios le abriría la puerta hacia 9.500, 9.600 puntos.